Finally, the Tom. Finally. Sí. Me sap greu, et socis, perquè sempre dic el mateix. Però permetim-me que insista, que ho dic allò, no? Perquè no són socis. Recordar que el Centre d'Economia de Mallorca és un lloc de trobada per professionals de tots els orígens, com a persones, no com a empresaris, ni perquè hi ha empresaris, hi ha professionals autònoms, hi ha professors, hi ha metges, hi ha notaris, hi ha de tot. I jo crec que és l'única associació que el que té és un grapat de professionals que l'únic que els anima és trobar-se per analitzar, discutir sobre els temes que creiem que interessen els ciutadans d'aquestes illes. No? No tenim que defensar interessos sectorials, no tenim que defensar cap tipus d'ideologia en el si del segle i com viuen totes les ideologies, no totes les ideologies, no, qualsevol tipus d'ideologia, perquè no, mentre sigui democràtica, perquè no demanem el carnet de ningú. No? No acceptant subvencions del govern, això ens fa més pobres, ens fa més humils, però per contra ens fa una mica més independents. En definitiva, és un lloc que permet el que avui tenim aquí, no? Que és xerrar, escoltar i fer opinió respecte dels temes que interessen als mallorquins i mallorquines. Avui tractarem de... en el director general de TIM no li agrada que digui de residus, però en qualsevol cas avui ens il·lustraran sobre aquest tema que per una comunitat com la nostra, hi ha una part turística, un tema important, doncs, és un servei públic amb una concessió molt important. Per tant, us escoltarem. En primer lloc, passant la paraula a l'honorable president del Consell Insular de Mallorca, perquè ens introdueixi en el tema que ens ocupa. El Miquel ensenyat. Molt bé. Tens la paraula. Gràcies. Sí. President del Cercle d'Economia, senyores i senyors, Rafael. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies al Cercle d'Economia de Mallorca i al seu president i a tota la Junta Directiva per aquesta convidada. Són més de dues dècades de treball les que duis fent de la reflexió a l'àmbit econòmic una eina per a la transformació social, especialment de la nostra illa. La conferència que impartirà avui en Rafael Guinea du un suggerent i estimulant títol, de la gestió de residus a la dels recursos, el giro en Europa hacia l'economia circular. Permetim que els faci una miqueta de presentació de la trajectòria d'en Rafael, que està estretament lligada al món de l'energia. Va cursar estudis d'enginyeria industrial a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Madrid, a la Universitat Politècnica, i després va estudiar un executiu en MVA de l'Institut d'Empresa. Ara no anava en anglès. Posteriorment va assumir el càrrec de director de producció i projectes d'energies renovables a Endesa. En aquesta etapa va participar de diferents projectes de valorització energètica. Actualment és el director general de TIRME, empresa concessionària del tractament de residus urbans i assimilables de l'illa de Mallorca. D'energia també parlarà la seva conferència d'avui. D'energia i d'una filosofia econòmica molt adient en un territori limitat com Mallorca, l'economia circular. Evidentment Mallorca, les Illes Balears, necessitem repensar el nostre model econòmic. I no cert rebutjar tot allò que era tant, sinó detectar-ne els defectes o debilitats per corregir-los.
i veurem les fortaleses per potenciar-les. Seria de mal governant no fer-ho, però també seria d'una societat inconscient no atrevir-s'hi. No és la meva conferència, no vull llevar protagonisme a en Rafael, però no puc deixar estar aquesta oportunitat sense fer-los algunes reflexions. Els canvis no només els fan els governants. Els governs poden crear bones condicions per als canvis. Podem promoure'ls, podem acompanyar-los, però si no s'implica tota la societat, no serem efectius o seran efímers. Evidentment, l'empresariat té en el canvi, com té la societat, un paper destacat i, per tant, em veig obligat a demanar-los la seva col·laboració per a millorar allò que cal, millorar la nostra economia. I, sens dubte, el més sagnant de tot és la nostra escassa capacitat de decidir en termes fiscals. L'IVA turístic n'és un exemple. I la gran quantitat de recursos que se'n van de la nostra terra per no tornar-hi un insuportable 14% del producte interior brut. A Mallorca sovint hem estat pots i malvenguts, i això s'ha d'acabar. Aquí hem de resoldre les nostres diferències, que hi són, i hem de seguir sent, com a qualsevol democràcia. Però hem de ser capaços de teixir un gran pacte per anar junts a l'Estat i a Europa per exigir un tracte just que ens permeti autogovernar-nos més per crear més benestar, més igualtat, més prosperitat, més competitivitat i més sostenibilitat. Per parlar del que avui aquí ens ocupa. I també més solidaritat. Si tenim unes illes més pròsperes, podrem ajudar més i millor a altres zones amb més dificultats. Així, doncs, els demano que siguin capaços de vestir aquest gran pacte per negociar amb el nou govern estatal un règim fiscal especial i un nou model de finançament. No em vull allargar més. I dono pas al senyor Guinea i a l'economia circular, una proposta ben interessant per substituir l'actual economia lineal de produir, consumir i tirar. Han de reincorporar al procés productiu els materials que contenen els residus per produir nous productes i matèries primeres. Aquest enfocament és especialment interessant en una economia com la de la nostra illa. En aquestes qüestions, el Consell de Mallorca i les altres institucions hi tenen molt a dir, ja que són les responsables de promoure actuacions perquè la implantació de l'economia circular sigui un fet en tots els seus àmbits. Per això és clau l'esforç combinat dels diferents ajuntaments amb el Consell i el Govern. I com deixa la de tota la nostra societat, tots junts farem de Mallorca un territori més conscienciat i més sostenible. Moltes gràcies a tots vostès, en Rafael Guinea. Muchas gracias, presidente, por la introducción y por estar aquí hoy, a todo el equipo del Consejo que me ha acompañado, me siento muy honrado, y al presidente del CERCLE por haber tenido la iniciativa de invitarme a esta charla. Voy a ponerme de pie. A ver si funciona esto. Mi idea es hablar un poco de lo que viene siendo hasta el día de hoy la gestión de los residuos en Europa, en España y en Mallorca, y un poco la proyección que se ve que nos viene desde Europa, que es quien fija las políticas europeas, hacia lo que espera que sea el futuro. Como decía, es muy importante verse comparado con otros países de Europa, porque toda la normativa que tenemos en todos los países europeos viene derivada de directivas europeas que son de obligado cumplimiento a todos los Estados miembros. Luego cada Estado miembro lo transpone a su normativa local y cada uno lo va cumpliendo como buenamente puede. Estos son los últimos datos de Eurostat, en los que se ve la producción de residuos per cápita de cada uno de los países miembros. Y de esta gráfica, las conclusiones que se han sacado siempre, hasta ahora, es que la producción de residuos va absolutamente ligada al Producto Interior Bruto de una nación. Igualmente, la evolución de la misma, cuanto más se crece la economía, más crecen los residuos. Esta es uno de los objetivos que se lleva buscando años, el intentar desvincular el crecimiento económico del crecimiento de los residuos. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha sido muy, muy efectivo en hacerlo. Aquí podemos ver, España, estamos en 449, remarcar datos como el de Alemania, a ver si esto
Yo tengo un puntero aquí. Como el de Alemania, que es un país, creo que vemos en términos absolutos, vale más que la mitad de toda esta tabla, estamos hablando de 617 toneladas por habitante. Lo cual, multiplicado por los habitantes, al final son muchísimos residuos al año. La última directiva que se generó en Europa, la Directiva de Residuos, se hizo en el año 2008, o se publicó en el año 2008, se realizó durante 2007, con los datos que se tenían en 2006, que son estos. Esto es el tratamiento de residuos municipales que había en Europa en 2005. Como se puede ver, hay unos dos bloques, ¿vale? Hay una zona que hace un tratamiento mucho más avanzado de residuos, fundamentalmente centrado en el reciclaje, después en la valorización energética y procurando la franja roja dejar el vertido a un lado, ¿no? Y luego tenemos otros países que, bueno, que al final tienden mucho más al vertido y van muy desarrollado, muy, muy relacionado con el desarrollo económico y social de los distintos países. Con esta foto, la Unión Europea sacó la directiva actual, que básicamente lo que fomenta es, o los objetivos que se pone, es intentar reducir el vertido al mínimo. Te pone unos cuantos hitos que tienes que tener intermedios. El año que viene tenemos un hito que prácticamente, resumiendo, te dice que no puedes llevar materia biodegradable al vertedero. Y te pone un objetivo claro, que es el 50% mínimo de reciclaje. Como vemos, aquí hay países que ya lo estaban cumpliendo, pero hay otros que estaban muy lejos. Bueno, sabemos que estos países tienen más influencia en Bruselas en muchas cosas, y aquí también, entonces, lo que intentaban era modernizar la gestión de residuos de todos estos países. ¿Cuál es la foto en 2013? Una vez que se ha sacado de la directiva, se ha dado plazo para que la gente se ponga las pilas en infraestructuras. Voy a señalar, fijaros que detrás de España, con un peor tratamiento, estaba en Italia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Portugal, República Checa. Bueno, pues por desgracia, 8 años después, todos estos países nos han adelantado y España está prácticamente igual. De hecho, recicla un poco menos de lo que reciclaba en el 2005 y vierte un poco más. La valorización energética se queda igual. Y por contra, tenemos, bueno, es más amplio porque entraron muchos más países en la Unión Europea, pasamos de 16 a 23. Tenemos prácticamente 6, y si tenemos a Suiza y Noruega, que sabéis que son medio europeos, ¿no? Tenemos 7 países que tienen virtualmente vertido cero. Es decir, han cogido la directiva, la han aplicado, han demostrado que es posible, les falta por completar la parte del 50%, les queda un año, pero ya hay muchos que lo cumplen. Todos estos, los que tienen vertido cero prácticamente todos cumplen. Noruega tiene que apretar un poco. Noruega es muy interesante porque Noruega tiene exactamente los mismos datos que Mallorca. Pero luego tenemos otros países, España no nos hemos movido nada, otros países que siguen prácticamente mandando todo al vertedero, ¿no? Rumanía, desde el ejemplo, también es significativo porque también es muy parecido a alguna de nuestras islas, nuestra comunidad. Entonces, bueno, con estos datos es con los que ahora la Unión Europea ha intentado hacer una nueva ley. Es decir, bueno, vamos a hacer una nueva ley, vamos a reformar todo el sistema de residuos y vamos a ver hacia dónde vamos. La intentó sacar hace año y medio, pero venían las elecciones europeas, con lo cual salió el nuevo Parlamento Europeo y se frenó de golpe. Esta nueva ley, cuando empezaron a desarrollarla, empezó como una ley de residuos, pero se dieron cuenta que si no atacaban los recursos, la gestión de residuos no era eficiente. Luego explicaré por qué. Y entonces pasaron a llamarlo ley de economía circular. Que entonces, básicamente lo que hacían era ir con los objetivos de reciclado, avanzaban más. En vez de 50% ponían 70% y de vertido era vertido cero absoluto ni orgánico ni nada. No se puede verter porque los residuos son recursos. ¿Qué pasó? Que vino las elecciones, vino un nuevo equipo de gobierno y toda esta directiva lo que hicieron fue retirarla, proponiendo uno más ambicioso, que es el nuevo paquete de economía circular que han prometido por activa y por pasiva, que saldrá a finales de este año. Y que es un paquete, quiere decir que no es solamente una directiva, sino que es toda una serie de directivas que irán saliendo la de residuos, la de energía, la de recursos, en fin. Los números absolutos, esa gráfica nos la lleva más a tierra, y por eso hablaba antes de Alemania. Estas son las toneladas, ya no en porcentaje, sino en total de lo que se manda a reciclar, a vertedero o a valorización energética en Europa. Esta gráfica nos deja peor porque, claro, no es lo mismo ser Rumanía o ser República Checa que ser España. Ahora mismo somos el país de Europa que más toneladas en términos absolutos lleva a vertedero. Es decir,
La Unión Europea, cuando ve los datos, el peor de la clase, somos nosotros. Con lo cual, ahí tenemos que maniobrar como país y intentar hacer las cada uno, porque en las gestiones locales cada uno sus deberes, ¿no? ¿Cómo estamos en Baleares? Bueno, en Mallorca, en números aproximados, ahora mismo tenemos 38, tenemos 38 de reciclaje y el resto de valorización energética. Más o menos cero vertido, tenemos un 2%, que son las cenizas de incineración, que es muy parecido, como os decía antes, a lo que tiene Noruega. Luego tenemos sistemas muy distintos. En Menorca tiene un reciclaje en torno al 30 y algo, el resto va a todo el vertedero, y luego en Ibiza, que tiene un reciclaje muy bajo, y va el resto al vertedero. Como veis, al final lo que tenemos es, a nivel local, algo muy parecido a lo que se tiene a nivel europeo, que es zonas donde se ha desarrollado de manera muy distinta la gestión de los residuos, a pesar de todos tener la misma ley marco, ¿no? Esto no son las medias, simplemente para comparar, porque nosotros lo que nos medirá en el futuro será la medida de las Baleares. Y de aquí nace la reflexión, ¿no? El problema de la nueva ley de residuos era que tenía que intentar fomentar un tratamiento mejor para los países que estaban así y para los países que estaban así. Entonces, es evidente que los países que están así, como Mallorca, lo que hay que fomentar es aumentar el reciclaje y reducir la valorización energética. Entonces, hay que hacer algo que haga presión para que cada vez reciclemos más y tengamos una valorización energética, y en esto lo que hay que intentar es, desde luego, intentar reducir el vertido al máximo, que es lo que se está intentando atacar. Pero aparte de esto, lo que se han dado cuenta es que las políticas que han fallado rotundamente han sido las de reducción y reutilización. Entonces se centra mucho en eso, pero para poder hacer reducción y reutilización se han dado cuenta que tiene que cambiar el sistema productivo de manera general, y de ahí es de donde ha salido una directiva mucho más ambiciosa. Cuando hablamos de los sistemas de gestión de urbanos, ¿por qué hay tantas diferencias entre uno y otro? Esto es el sistema de Mallorca, no voy a entrar en él. Como veis, es un sistema muy complicado. Este es solo el sistema de flujos. Si pusiéramos el sistema económico, la famosa tarifa, que todo el mundo dice que es muy complicada, pues, siguiendo todo este sistema de flujos, para hacer todo esto tienes que hacer todas estas inversiones. Esto es solo Mallorca. Imaginaos lo que tiene Alemania, que tiene un sistema parecido, pero para todo Alemania. Tienes que hacer muchas instalaciones, tienes que relacionarlas, tienes que los rechazos de uno tienen que ir a otro. Entonces, por eso es por lo que muchas zonas, países, regiones enteras se han desarrollado y otras no, porque requiere un esfuerzo y un expertise importante. Y estos son los resultados que nos han dado en Mallorca estas actuaciones. Como vemos, esta es la recogida selectiva, al final del reciclaje, que es el objetivo que estamos buscando. Todavía tenemos margen de mejora del reciclaje, el objetivo del 50% de 2020 es irrenunciable. En otras zonas de Europa y de España esto ya llegaba a la asíntota. Lo que se dan cuenta es que cuando llegas más o menos al 50, 60% por ahí, llegas a una asíntota. Ya la recogida selectiva llega un momento que no hace mucho más. Y además, aunque recojas selectivamente, lo que recoges no lo puedes reciclar, porque no está preparado para reciclarse. Por lo cual, por eso, cuando buscaban ya el 70% de reciclaje, se daban cuenta que tenía que cambiar el paradigma. O sea, que con el tal como estaba ahora hecho el sistema productivo, no iban a conseguir. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Ahora mismo, en todo el mundo, desde la revolución industrial, tenemos lo que se llama una economía lineal. La economía lineal se basa en transformar materias primas, energía, suelo, pesca, trabajo, en productos y en comida, en alimentos. Basado en economías de escala, tener instalaciones que produzcan mucho producto, que consigan un buen rendimiento, para conseguir llenar los mercados con este producto, para conseguir recursos que les permitan desarrollar más tecnología, ser más productivos, cambiar mano de obra por tecnología y energía cada vez más barata, basada, esto es una gráfica acumulada del precio acumulado, insisto, de materias primas y energía durante el siglo XX. Como veis, aparte de las guerras, que sube-baja, en general tiene una tendencia a la baja, hasta que llegamos al año 2000. Esta acaba en 2010, si fuera 2015, oscilaría todavía más. Cuando empezamos a ver que las materias primas dicen que están subiendo mucho, ahora mismo el hierro vale 0 euros. Ahora mismo en Mallorca, para lograr sacar hierro tienes que parar, porque no vale nada, porque China se ha parado y el hierro no vale nada. Dentro de 4 meses, si China vuelve a andar, volverá a subir el precio del hierro. Entonces es una medida de estabilidad brutal.
y pasando externalidades a los impuestos. ¿Qué son las externalidades? Pues desde el paro, cuando la gente no podía trabajar, a los residuos generados por los productos. No los pagan la economía escala ni la fabricación, sino que los pagan los Estados miembros, los ciudadanos. Esto que ha generado que al final, para mantener la producción en marcha, para mantener las fábricas fabricando, tienes que incentivar la demanda. La demanda, la sociedad hace mucho que tiene todas las necesidades cubiertas, hay que crear demanda. ¿Para qué? Queremos novedades continuamente, obsolescencia tecnológica forzada, ya te hablan de estilo de vida para que compres por el estilo de vida, hasta el shopping de ahora que ya la gente va a comprar por el hecho de comprar, da igual lo que compres, ¿no? Y todo esto nos ha llevado a una sociedad que gozamos de un bienestar que no había conocido nadie en la Tierra en la historia de la humanidad, como dices, bueno, hasta aquí todo bien. Pero en el siglo XXI ya empezamos a ver que hay cosas que empiezan a no funcionar, ¿no? El famoso sueño americano. Empezamos a encontrar mucha precariedad laboral, no solo en España, en Europa, en todo Occidente. Mucha incertidumbre de futuro, de mercados, de empresas que suben, que bajan, del precio de la vivienda, del desarrollo de la vida. Y sobre todo nos damos cuenta que el planeta empieza a decirnos que es finito. Tenemos calentamiento global, tenemos contaminación de los acuíferos, tenemos el día del agua, que fue otro día, te cuentan cuánta agua de verdad potable nos queda. En fin, el planeta empieza a decir, basta ya, ¿no? Entonces, al final la economía lineal nos ha llevado desde un desarrollo industrial tremendo, pero en el siglo XXI ya nos encontramos con un mercado saturado, global y deslocalizado, que al final las economías de escala donde se hacen de verdad es en China o en Oriente, etc. Con un internet, big data y toda una digitalización que está cambiando por completo en la manera de hacer negocios, con lo cual también está creando otro tipo de economías de escala, pero ya a nivel digital. Google lleva la información del 90% del mundo. Una mayor presión continua sobre recursos naturales y la energía. Aquí traigo un dato, es un dato muy manejado por la ONU, el ROE es Energy Return Over Energy Investment. Es decir, a principios del siglo, en Arabia Saudita necesitabas un barril de petróleo de energía para extraer 100 barriles de petróleo. A día de hoy necesitas un barril de petróleo de energía para extraer 5 barriles de petróleo. Entonces, esto se acaba. Hay reservas, sí hay reservas, pero llegará un momento que energéticamente es que no te es rentable. Entonces, y luego hablamos del fracaso de las políticas de reducción de reducción y el bajo rendimiento de reciclaje. ¿Por qué digo bajo rendimiento de reciclaje? Los datos que veíamos que da la Unión Europea son los datos de preparación para el reciclaje. Pero luego cuando ves los materiales, tú reciclas el PET, el PEA, los plásticos, los vidrios, y va al reciclador y acaba todo el ciclo, en general el 80% está siendo descartado si te vas a todo el ciclo. Con lo cual no está teniendo unos rendimientos buenos y hace falta cambiar esto. Esto como se cambia es cambiando el diseño, cambiando la manera en que se hacen, los productos. La premio Nobel Inga Rostrom, cuando se empezaba a hablar de economía circular, hablaba que los sistemas sostenibles de recursos deben pensarse como variables de existencias que tienen capacidad bajo condiciones favorables de producir un máximo flujo variable, pero sin dañar ni las existencias ni el recurso en sí. Es decir, hay que intentar sacar a la naturaleza, en este caso, o a los recursos, aquello que provoca que el recurso en sí no baje. Esto es bonito, pero el asunto es que también lo que está probado es que no se puede confiar en que esto haya un movimiento espontáneo por parte de una sociedad en que modele el consumo, en que rechace las comunidades actuales y la generación económica actual y que busque un nuevo modelo más equitativo, medioambiental, social y económicamente más sostenible de manera espontánea. Esto hay que forzarlo de alguna manera. Y de eso va todo el tema de economía circular. Esto era para cortar, porque estoy pegando mucho rollo. Al final, lo que dice, aquí dice, día 44 sigo varado, sin nada, que un mar vacío y plano, ahí es donde ven mis ojos, ¿no? Entonces, intentar abrir y ver que hay mucha más economía, hay muchas más cosas que se pueden hacer si simplemente cambias el punto de vista de cómo se están haciendo las cosas, cómo se vienen haciendo durante todo el siglo XX. ¿La economía circular qué es? La economía circular ya la estamos aplicando, lo que pasa es que no a recursos físicos, el talento, el conocimiento, la salud, la biodiversidad, la cultura, a día de hoy son existencias que ya gestionamos los seres humanos, las administraciones,
incrementando su valor y optimizando su uso. No nos dedicamos a ir recortando la cultura cuando lo usamos, sino que la cultura cada vez que se usa se aporta más a ella, y la educación, el conocimiento, con lo cual es algo que va creciendo exponencialmente y que no se le va acabando el recurso. La idea es extender esta estrategia de gestión a capital fabricado, que no es una relación directa, pero se hace ya y funciona. Es un sistema industrial y un modelo de negocio, que eso ya le suena mucho más a todo el sector productivo. Cuando hablas de sistema industrial y modelo de negocio, les suena algo mucho más aplicable y más del día a día. Esto es un diagrama que voy a intentar explicar. Es el diagrama de la formación Ellen MacArthur. La formación de Ellen MacArthur es una formación inglesa que es la que más está desarrollando el tema de economía circular. Está como asesor de la Unión Europea, pero incluso está yendo más allá porque tiende puentes con Estados Unidos. Al final lo que plantean es, ya no hablamos de residuos, hablamos de recursos, y la idea es, primero, las energías hay que ir a por energías renovables, no solo por no consumir el planeta, es evidente, sino por términos económicos. El día que llegues tengas un porcentaje muy importante de energías renovables y hayas pasado los años suficientes para tenerlos amortizados, vas a tener energía prácticamente gratuita. Al tener energía prácticamente gratuita, lograrás ir hacia procesos que a día de hoy no vas por un tema económico y no ecológico, y es simplemente la energía. Veo caras, y es normal que hay caras de decir, bueno, esto es una utopía, pero esto es como el camino de Santiago. O sea, lo importante es ir haciendo el camino, y cuando, según vas haciendo el camino, te das cuenta que lo importante no es llegar al final, es todo lo que te desarrollas a lo largo del camino. Y también cuando hablamos de gestión de residuos, en el año 2005 nadie se creía que se podía reciclar un 50% y se hace. O sea, que es cuestión de coger una estrategia buena. La idea se trata de intentar minimizar lo que es la minería y la extracción de petróleo, que son materiales finitos, que al final, si no lo intentamos, al final lo acabaremos de sacarlos todos, y dividir los materiales en dos. Por un lado tienes los materiales biogénicos, de origen biodegradable, que la naturaleza lleva metiendo en economía circular desde que el mundo es mundo. Antes de que viniera la revolución industrial no había vertederos. Los animales se comen una manzana, después ese animal se lo come otro animal, ese animal muere, acaba en el suelo y ese suelo nutre un árbol y acaba en la manzana. No se generaban residuos. Entonces intentar, claro, ahora se produce a nivel industrial para una cantidad de gente tremenda, entonces hay que poner esa tecnología también al servicio de la circularidad. Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso ya se está haciendo, esto no es nada utópico. Lo único que es necesario es separarlo de la parte tecnológica. Es decir, cuando tienes separada toda la materia orgánica, es muy fácil hacer la extracción bioquímica de productos activos que tenga para farmacia, es muy fácil hacer biogás mediante biometalización, es muy fácil hacer compost, devolverlo a la biosfera y generar más comida y recircularlo. Esto es relativamente sencillo, se está haciendo y la idea es fomentarlo. Esto no tiene mayor complicación, es bastante evidente. Lo que es más complicado es la parte tecnológica. Entonces aquí dicen, bueno, vamos a cambiar la parte tecnológica. Primero, un gran cambio que dice, en la parte biogénica hay un consumidor, en la parte tecnológica hay que cambiar a usuario. El gran cambio es decir, la gente cada vez más, y nos pasa a todos, pero no nos damos cuenta, lo que queremos es la utilidad que nos dan los objetos tecnológicos, no realmente tener el objeto. Y la idea es avanzar hacia ahí. Tú no quieres un teléfono móvil, tú quieres un chisme que te mantenga conectado, que te dé noticias de internet, que puedas hablar con tu familia, en fin, pero el teléfono en sí te da igual, no tienes un camino especial, y si no, debería ser así, ¿no? Entonces lo que hablan es de intentar cambiar el modelo hacia todo prestación de servicios, que la propiedad se mantenga siempre en el fabricante o en el proveedor de servicios, y a partir de ahí intentar fomentar, claro, al tú dar un servicio, cuando tú a alguien le vendes un móvil, lo siguiente que estás planificando es cómo hago yo que ese móvil sea obsoleto para venderte otro. Sin embargo, si tú a alguien le estás alquilando servicios de conexión, tú lo que quieres es que ese móvil le dure mucho, él tenga el servicio y no tengas que reponérselo pronto. Y que el día que se lo repongas, tú vas a ser responsable de llevarte ese móvil que le estás quitando y darle el nuevo. Con lo cual, ya procurarás que ese móvil sea fácilmente desmontable y que las piezas te sirvan a ti para montar nuevos móviles y te ahorres materias primas. Este es el concepto, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Entonces, la idea es que cuanto más pequeño sea el círculo, más eficiente es. El primero es el de mantener y prolongar, el de reparar.
Aquí estamos hablando de economía social, mercadillos, eBay. O sea, no es tampoco, esto está creado, eBay es esto, eBay tú lo que haces es te metes en 1000 webs de estas y estás cogiendo un producto que a veces te dan regalado y a veces no, pero es economía circular pura. El siguiente es mantener y prolongar, voy a intentar dar ejemplos de todos. En este tienes muchos ejemplos de lavadoras. Ahora mismo las lavadoras están programadas para que más o menos en 10 años en una familia normal casquen. Entonces tú a los 10 años la lavadora sabes que va se va a estropear, pero además está diseñada de tal manera que tú no eres capaz de arreglarlo, ni tú ni en un taller local, porque no hay tornillos, son todas soldaduras, porque el tambor, la parte plástica y la parte metálica están fundidas, entonces es imposible arreglarlo, porque tiene un sistema integrado, un circuito que tú eres incapaz de gestionar. Pero sin embargo, si tú en vez de vender lavadoras, vendes lavados, se están generando en muchos sitios, y eso en Mallorca, vamos, está a huevo, con verdad. Tú vendes lavados, tú ya procurarás poner unas lavadoras que den muchos lavados, pero además que en el momento que se estropee, que sean más fácilmente reparables, que puedas cambiar el chip de lavado, que puedas fácilmente cambiar el tambor y volverla a poner, porque tú lo que vendes son lavados. Pero tú como usuario, si tú tienes un hotel, tú no quieres tener lavadoras, por ejemplo, tú lo que quieres es que te laven la ropa, que te laven las sábanas. O sea que todo esto tiene su potencial. Reusar y redistribuir. Aquí hay un ejemplo claro de hace 20 años, que son todas las fotocopiadoras. Todas las fotocopiadoras que tenemos son todas japonesas. Tenemos Ricoh, Xerox, todas tienen el mismo modelo de negocio porque solo sobreviven con ese modelo de negocio. Con el modelo antiguo de vender una fotocopiadora, las fotocopiadoras eran carísimas y siguen siéndolas. Nadie compraba una fotocopiadora de las grandes, de las de oficina. Entonces ellos lo que hacen es te cobran por fotocopia. Todas las empresas ahora tú pagas por fotocopia. ¿Y ellos qué hacen? Te tienen la fotocopiadora funcionando, si es una avería pequeña, te mandan a una persona a arreglarte la fotocopiadora, y si es más grande, ellos ya prevén, la fotocopiadora está conectada a la red normalmente, con lo cual les avisa, prevén que está fallando, la conocen de sobra porque tienen millones de fotocopiadoras, se la llevan y lo que hacen es la desmantelan. Hay muchas fotos, esto en YouTube tenéis de todo, las desmantelan entera, pero ya tienen puesta la carcasa de tal manera que es muy fácil meter módulos, sacar módulos, y con esa misma materia prima, reutilizan el 80% de la materia prima y te sacan una nueva fotocopiadora que es un 40% más barata que una de la fábrica. Entonces, con esta ventaja competitiva, no hay nadie en el mercado que pueda venir con fotocopiadoras. ¿Vale? Y por último, me estoy extendiendo un poco demasiado, está el reciclaje, que es tal como lo conocemos ahora. Entonces, la idea dice, bueno, pero ¿cómo fomento esto? Esto es muy bonito, suena muy bien, ¿cómo lo fomento? Bueno, por un lado tienes que, como decía el presidente antes, con toda razón, tienes que intentar que la gente quiera hacerlo. O sea, esto no puede ser una imposición que venga el gobernante y diga esto hay que hacerlo así. Si la gente no quiere hacerlo, por mucho que lo digas, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, entrar en la seguridad de los recursos. O sea, este tipo de economía, al final, el mantra es que los bienes de hoy son los recursos de mañana a precios de ayer. Cuando metes la palabra precio y tú gestionas algo que necesita recursos, tú te estás garantizando el precio de mañana al no perder nunca la propiedad de tu producto. Tienes que mantener la propiedad. Te quedas tú con los costes de riesgo y de residuo, porque el residuo al final te vuelve a ti, y lo que vendes es funcionalidad, ¿no? Procuras eliminar los químicos tóxicos. ¿Por qué? Porque te lo vas a comer tú, entonces ya procuras que sea lo más fácilmente gestionable, porque la gestión va a ser tuya, no va a ser de un tercero. Aquí hay una parte un poco más compleja. A nivel impuestos, lo que se está proponiendo, no creo que la economía circular de la directiva lo acabe sacando, pero es lo que se está proponiendo. Al final no hay nada más renovable que el trabajo. El trabajo humano es algo absolutamente renovable, no tiene desgaste. Entonces, ¿por qué lo estamos tasando? ¿Por qué le ponemos impuestos? La propuesta de la economía circular es no ponerle ningún impuesto al trabajo humano. El impuesto no tiene que ir al trabajo, tiene que ir al producto y al valor añadido. No al valor conservado, sino al valor añadido. Aquello que de verdad consume territorio y consume administración. Y por otro lado, fomentar incentivos. Hay incentivos ahora mismo o penalidades a la emisión de CO2, pero no hay incentivos al ahorro de CO2. Entonces tú cuando no usas materiales, cuando no usas combustibles fósiles, cuando no usas, estás ahorrando CO2 y eso no se está teniendo en cuenta en la fiscalidad. Muy importante, el empleo local. Sin empleo local no hay economía circular. Para mantener las fotocopiadoras, para mantener los móviles si fueran de servicio, para poner las lavadoras a funcionar, no necesitas gente trabajando en China en una línea de montaje, necesitas gente trabajando aquí, lo que llaman trabajo plateado,
es gente precisamente que hace años eran reparadores, fontaneros, chapucillas, que ahora mismo no tienen trabajo porque nadie arregla una lavadora. Pongo el ejemplo de la lavadora porque es muy, muy visible, pero que podrías generar todo ese trabajo. Al final es sustituir materias primas por horas hombre. Innovas, también tienes para la parte de las jóvenes, porque la idea es innovar. Todo esto requiere participación de muchos sectores distintos. Una empresa sola es complicado que salga esto, porque necesita recursos, pues necesita reparación, necesita logística. Y necesitas también que haya un mercado que acepte estos nuevos materiales. Necesitas que alguien esté dispuesto a pagar un 30% menos, pero que sepa que la lavadora es de segunda mano. Porque ya cuando has acabado con la industria, se lo tienes que pasar a un segundo mercado, ¿no? Y al final insistir en la parte de que a largo plazo la idea es ir solo a energías renovables. Es un objetivo, ¿no? Al final. Para intentar pasar de lo abstracto a lo tangible, he traído algunos ejemplos. Este es Philips. Philips en Holanda ha intentado empezar a hacer pruebas de economía circular. Entonces Philips ahora mismo, en algunos barrios de Holanda, empezó con un edificio de arquitectura y al final lo está extendiendo a todo el barrio, está cobrando por lux. Tú al final, tú lo que quieres, esto es bastante rompedor, tú lo que quieres no es tener bombillas. Nadie tiene interés en coleccionar bombillas, tú lo que quieres es tener luz para trabajar. Entonces ha pasado el producto a servicio, incluso Philips se encarga también del consumo energético. Con lo cual así está motivado para tener menos consumo energético, porque el menor consumo energético que tengas es beneficio para él. Y también en darte la luz justa que quieres en cada sitio, porque iluminar zonas que no se usan no es beneficioso para él. Él lo que quiere es consumir lo menos posible, las menos bombillas. También, ¿qué hace? Mantiene la propiedad de la bombilla. La bombilla le vuelve. Está haciendo bombillas ecodiseñadas para que sean fácilmente, una vez que se funden, al final son bombillas no se funden, lo que les pase a las que se rompen ahora, poderlas cambiar rápidamente y aprovechar los materiales que le salen de las bombillas. Bueno, esto es poco a poco. Y además tengo una información que no tenía hasta ahora, que es que por qué fallan las bombillas. Porque hasta ahora se olvidaba de las bombillas. Bueno, lo ha llevado rodando y al final las conclusiones que tiene es que el cambio a la última tecnología, porque él procura meter la última tecnología, porque los ahorros que tiene se los lleva él, reduce el 35% del consumo, pero rediseño oficinas, porque lo que ha hecho Philips ha dicho, oye, me voy a meter contigo y voy a rediseñar contigo tus oficinas. Voy a decirte qué tipo de iluminación puedes tener, porque yo te garantizo que te va a dar luz, pero me tienes que dejar hacértelo, ¿no? Ha bajado otro 20%. Estas son las oficinas del primer estudio de arquitectura que hizo esto, y están funcionando, y se pueden visitar, son uno de los ejemplos claros que hay, ¿no? He traído más, estas son las perchas. Gente que antes fabricaba perchas y ahora se dedica a alquilar perchas, pero es gente que en 2014 ha recibido de vuelta 540 millones de perchas. Estos son los ingleses, son los líderes en perchas. Y básicamente lo que ha hecho es cambiar el diseño de las perchas. Es un ecodiseño que lo que le permite es, o bien las perchas son de madera, con lo cual si se rompen las manda a valorización energética y es biomasa, o bien procura que sean de un plástico puro, que en caso de rotura es fácilmente reciclable porque es PET 100% o PA 100%. Y entonces, con eso consigue, pues eso, el 80% las está reutilizando y el resto las está reciclando. Son 540 millones de perchas. Era fabricante y lo dejó. O sea, son Caterpillar, que esto ya suenan serios. Caterpillar, sus camiones, sus palas en general, suelen pesar un 40% más que las de la competencia. Porque Caterpillar no te vende toda la máquina. En general te la alquila, pero incluso hay partes del motor que tiene un sistema de devolución y retorno. Es decir, tú das un aval por tener ese bloque de motor y ellos detectan cuando ese bloque de motor va a fallar y vienen, te devuelven el aval, se llevan el bloque de motor y luego te lo vuelven a poner. Entonces, hay muchos modelos que están funcionando de economía circular y la idea es intentar exportarlos, darles visibilidad y que la gente los vaya adoptando. ¿Dónde? Esto ya es para intentar llevarlo a casa, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad? Nos traes la circular que también lo comentabas. Va a ser una nueva normativa en Europa. Alguien tiene que coger la punta de lanza. Mallorca es un laboratorio para hacer experimentos maravilloso. Y tenemos muchas ventajas para poder apuntarnos a esto. Primero, somos una economía claramente de servicios. Servicios lo sabemos hacer. Tenemos el conocimiento
Tenemos mucha mano de obra disponible en invierno, que es cuando se pueden reparar y refabricar todos aquellos productos que puedan haber fallado durante el periodo productivo. Tenemos mucha información multisectorial, esto me parece una tontería, aquí se conoce todo el mundo, más o menos sabes todo lo que se hace, con lo cual es muy fácil tener acceso a saber qué productos, qué servicios, qué gente te puede hacer según qué trabajos. Mucho desarrollo de ITs, hay mucho por la venta, por todas las páginas web, hay mucha IT desarrollada en la red de información. Mantenemos capacidad de producción agrícola para toda esa mitad de parte de biogénica. Seguimos teniendo todavía producción agrícola que podemos fomentar. Incluso podemos darle a nuestro gran motor, que es el turismo, pues un marchamo verde que puede mejorar la diferenciación de nuestro turismo respecto a otros, ¿no? Es una economía aislada, eso quiere decir que los círculos que hagamos, los círculos de reciclaje, son pequeños, que son más eficientes. Tenemos barreras de entrada y salida del círculo muy claras, que son toda la parte de logística. Nos entran grandísimas cantidades de recursos al sistema que no aprovechamos. Esto es una guarrería, lo voy a decir, en mi vida te gustará. Al final nos vienen 12 millones de personas que no son más que digestores para producir materia orgánica. Entonces, llevan esa materia orgánica, la consumen, la llevan a nuestras depuradoras. Nosotros en Mallorca, todas esas depuradoras, el lodo que lo compostamos y se lo devolvemos a la tierra. Es decir, esos señores, bueno, cada vez que van al váter, lo que nos están generando al final es nutrientes para nuestra tierra. Entonces es darle la vuelta al asunto, ¿eh? Si lográramos hacer lo mismo con muchos de los productos que nos llegan un montón de textiles. Si pudieras hacer todo el mercado, Fundaciones ahí está haciendo, por ejemplo, mucho trabajo con esto, todo el mercado de textiles, no solo la reventa de propios textiles, sino de las propias prendas, perdón, sino los textiles se pueden hacer aislantes para las casas, se pueden hacer nuevos hilos, hay toda una industria detrás, oye, recibimos muchísimo de esto, ¿no? Tenemos un mercado local vivo, tenemos, por ejemplo, retorno de envases de ciclo corto. De la parte de sistemas de producción de retorno se habla mucho, hay en algunos países donde funcionan localmente muchas cosas, pero en una isla, la oportunidad de, voy a hacer la marca, ahora que no viene, el PET, limón, fabrica aquí, embotella aquí, no creo que se vayan muchas botellas fuera, y que esa botella seas capaz de volvérsela y que la vuelva a reinar y la vuelva a utilizar, tiene que ser rentable y desde luego es muy vendible. Otra ventaja que tenemos, aquí ya es el visita a nuestro hogar, tenemos un sistema de residuos muy desarrollado. Como hemos visto, tenemos sistemas de residuos de los países de la izquierda, de los países desarrollados de Europa. No solo la parte de PYME, que también, aquí yo voy a sacar pecho, pero toda la parte orgánica, como decía antes, al final lo transformamos en compost y vuelve a la tierra. Los rechazos, por lo menos le sacamos la energía, tenemos que ir a más reciclaje. Pero incluso los técnicos somos de los pocos sitios donde las lavadoras o las neveras que se pueden arreglar, se arreglan y se vuelven a introducir en el mercado. A pesar de que a veces es más complicado por lo que os contaba de los tornillos, ¿no? Tenemos un gran potencial brutal en el transporte eléctrico. Aquí se está haciendo muchísimo trabajo. Poca gente sabe que hay más de 100 estaciones de recarga en todo Mallorca. La disponibilidad de los coches te deja ahora 140 kilómetros con facilidad. Es muy raro que hagamos un trayecto de más de 140 kilómetros en Mallorca sin parar un par de horas a recargar. Tenemos una oportunidad de oro ahí para ser la tabla de pruebas del coche eléctrico, y con ello del Smart Grid. Tenemos una delegación eléctrica solo, de red eléctrica solo para nosotros. Todos estos coches con sus baterías de verdad significan algo significativo en una red como la de Mallorca para el consumo. Y luego viene la parte pública, ¿no? De qué le puedes pedir a lo público que haga para fomentar esto. Aquí donde meto la pujardín. Se está hablando mucho de la ecotasa. La ecotasa es una herramienta magnífica. O sea, tú lanzas la ecotasa empieza a calar, pero ¿y si tú a quien hiciera actuaciones, el hotel que hiciera actuaciones de economía circular, demostrables, objetivas, y bajara su consumo eléctrico, bajara su consumo de agua, el footprint en la tierra, oye, yo traduzco la ecotasa, tú pagas menos, pero no es que tú pagas menos, es que tu cliente sabe que viene un hotel más ecológico y que por eso paga menos que el cliente del hotel de al lado. Entonces tendría, no sé, probablemente tendría un buen acogimiento. El largo de autoconsumo es una oportunidad para Mallorca. No sé si habéis oído hablar se ha hablado mucho del secuestro al sol, ha sido un gran reto de autoconsumo, que una de las cosas que hace es pone una tarifa al
incluso la potencia que autoconsumes para pagar la red eléctrica, ¿no? A las islas no se han excluido. Entonces, independientemente de las opiniones de ese Real Decreto, a las islas ese alquiler, esa tasa es cero. Bueno, bueno, desde luego, de toda España somos los que más posibilidad tenemos de poder fomentar el autoconsumo. Y si eso, no hace falta ser muy listo para unirlo, que si tienes el tema del coche eléctrico, de ahí se puede rascar algo, ¿no? Está el mercado de segundos de residuos derivados. Por ejemplo, está el tema de coáridos, el tema de gravas de segunda generación, de los residuos de uso de demolición se generan gravas, es complicado de sacarlas. De los productos de incineración se sacan, por ejemplo, las cenizas, que no son ambientes, pero se sacan también, se reciclan unas ecogravas, que también tiene complicaciones para poner, hay trabas y trabas administrativas. Todos estos mercados es o los generas o alguien te va a hacer la competencia y te va a decir, oye, es que esto es gris, o esto es feo, y yo tengo una grava estupenda, que acabo de rascar la montaña un poco y te la pongo aquí. Pero claro, cuando piensas en economía circular, a lo mejor hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Y luego estaba lo que hablábamos un poco de modificación de prevención de CO2. Esta es la charla, me he pasado un pelín de lo que tenía estipulado. Y nada, esto, la ventaja de esto es que en un mes veremos la publicación europea de la economía circular, como volveremos a ver hasta donde llegan, y estaré encantado de cualquier pregunta que me queráis hacer. Gracias. Moltes gràcies, Irlanda. Com a mínim, podem dir que aquesta xaula indiferent no deixa. És a dir, aquells que pensaven que venien a una conferència de residus, de recursos, i que això era massa tècnic o massa avorrit, supos que no. Preguntes? Sí, no us ho comareu, eh? També les altres. Que he vist, bé, has estat parlant d'Itàlia i d'Inglaterra, que ha fet un gir del 2005 al 2013, pot ser, i que ha anat millorant el seu ciclatge, la seva condició. Aleshores, i Espanya, pareix ser que estàs tancat. No sé si ho recordo molt bé, això. Sí, sí, gràcies. Què ha fet aquest país, doncs? Evidentment, com ho ha fet incineradora, com ho ha fet... Però quines polítiques han aplicat? I aquí, doncs, què no s'han aplicat? Al final, en España ha habido dos factores claves por lo cual se ha quedado estancada. Uno es que la administración es muy compleja en España. La Unión Europea le pide responsabilidades al Estado miembro. El Estado miembro tiene delegadas las funciones de gestión de residuos en las comunidades autónomas, pero la ley de residuos hace responsables a las entidades locales. Con lo cual, nadie se siente de verdad responsable de los objetivos europeos. Entonces, nadie es de verdad el que dice, tú tienes que cumplir esto. Y todo el mundo ha buscado maneras de salirse. Al final, si miras el mapa de España, es muy parecido al mapa de Europa. ¿Qué comunidades cumplen? Pues te cumple Cataluña, te cumple el País Vasco, te cumple Galicia, te cumple Cantabria. En fin, y luego hay otros que Andalucía no te va a cumplir, Extremadura no te va a cumplir. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro son las medidas que puedes tomar. En todos los países que ha logrado funcionar, ha habido dos medidas, que al final son una. Una es o prohíbes el vertido, que es lo que hemos hecho en Mallorca. En Mallorca no hay vertido de los activos. Solo está el de cenizas, que digo un 2%, el resto llevamos años sin llevar nada vertido. Prohibido el vertido. En Alemania está prohibido el vertido. Pero por ejemplo, en Italia, o en Irlanda, en Reino Unido ahora mismo, pagan un impuesto al vertido de 95 libras por tonelada, más lo que cueste el vertido. Al final, verter te está costando solo llevar a vertedero unos 150 euros. En España puedes llevar productos a vertedero por 15 euros, porque no solamente en otros países, sino que están subvencionados.
Entonces, al final es el tema económico. O sea, si por economía te cuesta 15 euros, no hay político que le suba la tasa el triple diciendo que esto es más ecológico. Es muy complicado. Estàvem xerrant d'un canvi tecnològic o d'un canvi cultural. I pens que és més un canvi cultural de fer un somni i administració pública i ciutadans anem a apostar per això més que un problema de canvi tecnològic. És així o quina és la teva opinió? Jo crec que és absolutament un canvi cultural. Lo que pasa es que la idea de todo este movimiento es generarlo desde la propia sociedad. Es decir, el cambio cultural, la cultura está cambiando continuamente. Vamos, yo de pequeño no se me ocurría cambiar con tanta rapidez los productos como los cambiamos ahora. O aburrirte de una prenda o de un objeto, la obsolescencia tecnológica, la rapidez que tiene ahora es algo nuevo. Sin embargo, culturalmente, nos hemos adaptado muy rápidamente a esto. ¿Por qué? Porque el mercado nos ha llevado a esto y toda la sociedad nos está llevando a esto. Entonces, yo creo que en dos generaciones ha habido un cambio cultural brutal llevado por la propia sociedad y por el propio modelo productivo, ¿no? Entonces, la idea es intentar reconducir este cambio cultural, pero a base del propio, otra vez, del propio modelo productivo. Entonces, sí, sí, es un cambio cultural inducido, ¿no? Que se pretende. Una pregunta para el presidente. Del Consell Insular. Això és realment una prioritat d'un govern? És a dir, el tema de recursos, el tema de residus, o és un tema políticament costós? És a dir, hi ha un preu perquè el medi en general mos costa la disciplina de reciclatge, d'aquestes coses. Té un cost polític, això? Bueno, sóc preguntador per fer conferències, evidentment, jo crec que aquí hem d'arribar a un tema mig. Per una part, tota la qüestió de la sensibilització, és a dir, residus no són del Consell, són dels que els feien, és a dir, que són tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo crec que és molt important arribar a aquest exercici de que siguin per aquí consciència que els residus són de cada un. I molt especialment d'aquests millors residus de tots són els que no se fan, els que no se produeixen. Però, clar, això són processos lents que poden dur dècades. Excepte quan això el trasllades en el teu pes. Heu vist vosaltres, per exemple, vosaltres heu viscut un canvi quan anaves a un supermercat a comprar i te deien, val bolses, dic, posa bolses aquí. I posaves i t'enduen les que havies de vestir i les que havies de vestir. I hi ha bolses per tot. Jo recordo les portes, van fer un camp de treball, van fer entre estorment i és increïble la quantitat de bosses de plàstic que van sortir. En el moment que la caixera o la caixeta diu quantes bosses val, però cada bossa són clinc, clinc, és a dir, fins a l'os que ha canviat radicalment. Nosaltres, Esporles, l'experiència havia estat 10 anys pal d'Esporles i el tema residus, un tema que van fer molta feina. Quant és que la gent entén, quant és que la gent entra dins del sistema? Quan li passa per la butxaca? Especialment quan té allò, com deia un poc en Rafael, quan allò té una repercussió econòmica. I això fa molt més dia que la part de sensibilització. És a dir, quan tu veus, per exemple, que el fet de reciclar te comporta uns beneficis econòmics que si no recicles. Es pot estimar el tema de la bossa vermella.
És un procés llarg d'explicar a la gent, de casa per casa, tal. Però la primera, bàsicament, consisteix en que allò de pagar una taxa, que tothom paga el mateix, se paga a través, és a dir, agreuges la bossa en la imposta, amb una paraula. El que pagues no és la bossa, sinó el tractament del que hi ha dins la bossa. No? Per tant, tot allò, els dilluns passaven les orgàniques, els dilluns, dimecres i divendres, uns altres dies passaven els envasos, no? I el dia el rebuig, és allò que se'n va incinerar. No? Per tant, què mos passava al principi? Que molta gent esperava els dimecres, no? Que és el dia que passava el rebuig, i hi havia bossades que no vas prou fer ni idea. I que van dir, escolta bé, que cadascú tregui les bosses que vulgui, però hi ha uns imposts damunt la bossa. No? Per tant, la persona vol treure 15 bosses, cap problema, però pagarà 15 euros cada vegada que la tregui. Però, evidentment, la gent no t'ho diu, però com es pot cobrar un euro d'una bossa? Una bossa no val un euro. No? I no, escolta, se tracta de que tu és el que posa dins la bossa, tractar el que posa dins la bossa que val un euro. Clar, la gent ho va entendre quan va arribar el moment de la recaptació i allò de cobrar 140 euros, que és el que estaven cobrant en el ciutadà per el tractament de residus, van passar a cobrar-li 90 euros. Per tant, hi va haver una rebaixa important en la taxa i aplicant un sistema, escolta, qui recicla té un benefici econòmic i qui no en té, el paga, i qui contamina paga, és un poc aquest principi, no? I és vera que hem d'anar per la part de sensibilització, perquè crec que és molt important, però evidentment això s'ha de combinar amb fórmules també que provoquen que aquesta sensibilització sigui més ràpida. I això no és un tema lluny de mallorquins, no? És a dir, generalment tothom que li toquen les butxaques, quan hi ha una repercussió econòmica, evidentment si ens poses piles i aviat. També és vera que hi ha moltes coses per fer de sensibilització. Jo el que veuré abans, és a dir, el millor residu és que no se produeix. Jo crec que també havíem arribat a un punt que moltes vegades feien campanyes de reciclatge per tranquil·litzar la consciència davant la societat de despilfarro, que t'anaves a comprar dues pomes i t'ho havien de vendre amb una palangana d'això de Forest Pan i de més embolicada de plàstic. No se t'ha d'inventar la por, és a dir, jo crec que aquí tots tenim un dat que recordar quan anàvem a la botiga i compraves dues botelles de llet i dues botelles buides i te'ls en dues plenes, de vidre, no? És a dir, es porta quan van fer tot aquest procés, precisament a qui li va costar menys entendre-ho, va ser la gent major. La gent major que antigament l'orgànica anava a la bassa, i la bassa allà quan s'havia produït que feien, es campaven dins la marjada, perquè allà era el compost, no? Per tant, és un poc anar a poc de cap a aquest canvi de consciència. I qui diu residus, evidentment diu tot el contrari. En Rafael parlava de, bueno, anem a plantejar que hi hagi bonificacions per aquelles empreses, per exemple, que fan reducció de CO2. Se posen les piles aviat, no? Tothom. És a dir, fins llavors quan l'energia elèctrica va començar a pujar les tarifes elèctriques, no? Els ajuntaments mateixos, tothom ha començat a canviar bombilles cap a l'ocor, perquè clar, és a dir, una fraula que gasta 120 watts, o una que 150, o 200, o 500 inclús, o una que gasta 20, evidentment les factures, és veritat que la factura de llum era més càlid, però la factura també era més càlida. Per tant, tothom va començar a apostar per processos d'estalvi energètic, però per què ho feien? Per la part, diríem, de mediambiental, de consciència, i mediambiental, de consciència, no, ho feien, però sobretot per reduir les factures que hem d'entendre més. Per tant, jo crec que és molt important trobar l'equilibri amb aquests processos de sensibilització de la gent, i especialment també aquests processos que comportin uns beneficis fiscals als ciutadans. Jo no sé si estic al dia, però a la meva època que estava en feina, els empresaris m'explicaven que hi ha una certa competència d'allà, una mica al fil del que estava dient. Hi ha molts que compleixen la llei i duen els productes a mà consular, que avui estàvem xerrant, però bueno, xerrant de recursos en general, i n'hi ha que continuen, bueno, no ho sé, no estic actualitzat segurament, i no els hi costa res. No? Llavors, això, des de l'administració, es fa qualque cosa sèria o qui ho fa, això? Ho fa el concessionari, ho fa l'administració? Com funciona això? Bueno, tot això tenim un problema ara que espero que se solucioni aviat, que nosaltres tenim competències de gestió, però no tenim satisfacció. No? I per tant, és important que això ho arreglem, perquè si nosaltres som responsables, quan nosaltres no podem inspeccionar, mal assumpte, no? Per tant, que tinguem les competències de govern. Per tant, que tinguem les de gestió i també tinguem les d'inspecció, perquè això és important, perquè
clar, és el que hem de fer abans. Si jo fer el tractament correcte, me suposa un cost i resulta que es veu d'un poc que l'enterra dins un clot i te'n fa per 15, en bases de 15, no? Que amb això en Mediterrani som especialistes. Per tant, el que hem de procurar és que no hi hagi clots i que no hi hagi gent que ho faci a 15 i que, per tant, si tenim un sistema que només ha costat un del pes, evidentment s'ha d'utilitzar, no? per evitar precisament això, que hi hagi clots, que hi hagi abans que s'omplen d'escombros o d'enterrots o altres, o altra manera que no se faci molt tractament correcte després de materials. Molt bé. Jo, una pregunta ràpida per Rafael. Rafa, tu has parlat un poc del... Agafant una mica la pregunta que has fet tu, president, de que fa falta un canvi a la millor mentalitat o un canvi una mica a la societat, però agafant-lo a les empreses, perquè les empreses realment s'adaptin a aquesta economia circular. Tu has posat l'exemple de les fotocòpies, de les perxes, això. Però realment per Google o Apple, que te poso les empreses punteres a nivell tecnològic, que era un dels problemes que has posat, realment li suposaria un benefici deixar aquesta producció en massa i contínua a nivell bursàtil i a nivell de producció de beneficis per adaptar-se a l'economia circular? O sigui, a nivell de mentalitat se pot fer, però a nivell d'empreses, de rendibilitat, que se les exigeix, que no ve. Yo creo que precisamente cuando hablas de Google o las grandes tecnológicas de la información, esas ya están instaladas en la economía circular. Es decir, no, su producción es información. Ellos venden servicios. Ellos ya te están vendiendo servicio. Google no te manda un móvil a casa. Ellos venden servicios pura y dura. Por ejemplo, pero yendo a Google, Google el otro día en una charla que dio San Nostra aquí en Palma, nos contaba que Google, San Nostra BMN, Google mete un BMN entero al día de información en sus servidores. Entonces, tú podrías pensar lo que tiene ahí en servidores estos tíos. Pues precisamente los servidores de Google es un ejemplo de esto, es renting puro y duro. ¿Por qué? Porque esto avanza de tal manera que el proveedor de servidores, el Cisco de turno, lo que hace es, yo no te vendo un servidor, yo te vendo megas. Y los servidores de hace 10 años, ahora no valdrían para nada, el espacio no valdría para nada, se habrían calentado, lo habrían perdido, entonces lo que hacen es van recirculando. Con lo cual, en todas estas nuevas tecnologías hay mucha economía circular. Donde hace falta más es en la parte productiva física más complicada. Tipo, ¿no? Teléfonos y eso. O sea, cuando producimos... Los teléfonos son conveniente porque lo tenemos todos en la mano, ¿no? Pero, y porque cada dos años... Y cada dos años ya no te funciona la aplicación, ¿no? Y de hecho hay proyectos muy curiosos, esto internet tiene todo, en el que hay móviles que son más feos. Pero son móviles en los que fácilmente tú los abres y cambias las placas bases, cambias la parte de intercambio de datos. Entonces es muy fácil. Pero lo que se está intentando impulsar es más que eso, que la gente al final no lo vas a hacer, es que te hagan un renting del móvil. El móvil es muy personal, el móvil es más complicado porque llevas las fotos de la novia, ¿no? Es más complicado. Pero a nivel coches, en el centro de Europa, la generación entre los 20 y los 30, es muy raro que tengan coche. Es que mantener el coche. Hay aplicaciones que te dicen, tú te apuntas a la aplicación y te dice de la aplicación que estás apuntada, dónde hay coches en los parkings alrededor de los cuales tú puedes coger con una cuota fija que pagas al mes. Entonces, en fin, creo que hay muchos modelos. Cuando ponía lo de la de Google, ese positivo, hay muchos modelos, muchas tecnologías de información que ahora te permiten hacer cosas que antes eran impensables. No, sols una precisió. A Estats Units, Apple ja té un producte que és el renting del mòbil. Ah, sí. Si tu no compres un mòbil, li llogues el mòbil a Apple. Ha començat no fa gaire. I suposo que s'estendrà. Per tant... Sí. Yo he pensado en la economía de las islas, ¿no? Y pienso en los dos grandes sectores económicos, el turismo y la construcción. Veo que el turismo ya es bastante circular, ¿no? Porque realmente te alquila la habitación y ya procurará el dueño de la habitación es un servicio, ¿no? Sin embargo, el otro gran sector de nuestra economía insular, la construcción, claro, parece más difícil el tema de adaptarlo a lo circular. Si acaso habría que apostar quizá por una gran calidad en los materiales que evitase, digamos, la producción de residuos que se tuvieran que cambiar con una frecuencia.
encargaran de producir residuos, ¿no? Pero claro, es una calidad, por otro lado, redundaría en mayor precio de vivienda, es decir, son objetivos políticos ambos loables, pero que parece que se contraponen, ¿no? Entonces, ¿habría alguna manera de conciliar o de introducir un sistema circular en el sector, en este sector que es tan importante la economía en nuestras islas? En todos los modelos de economía circular que se están desarrollando, en la Fundación, en el MacArthur que decía antes, pero en el paquete de economía circular, hay un capítulo dedicado especialmente al tema de la construcción. El tema de construcción de economía circular hay mucho desarrollado, hay mucho escrito. Yo no me he metido en eso porque no soy lego en la materia, de lo que dijeran, vamos, lo más normal es que me equivocara, pero se están buscando muchas soluciones que combinen. O sea, no tiene por qué ser construcción a la vieja usanza, es decir, no tiene que ser todo como el casco antiguo. Aquí de estas casas son circulares, absolutamente, porque no tienes que tirarlas, volverlas a construir, etc. Sino todo lo contrario, de materiales que fácilmente luego puedan tener otra utilidad, ¿no? Es en lo que se está trabajando. Pero hay todo un desarrollo de esto, yo no lo conozco profundamente. Muy bien, pues si vos os sembla, lo deixem aquí. Continuem el sopar, el debat, així és una mica més distès, els que es quedin a sopar, i els que no, pues moltes gràcies per haver vingut. I bona nit. Molt bé.